Hola, ¿cómo está? De nuevo aquí en este encuentro de música, de oración, esta charla que tenemos con nuestros artistas para conocerlos un poquito a ellos. Pero he descubierto en estos últimos programas que también nos pasa que escuchándolos nos conocemos un poquito mejor nosotros también. Porque nos llevan a un lugar, a un terreno en el que la música se mete tan adentro de nuestro corazón, de nuestra alma, que nos hace ver cosas que teníamos que no sabíamos. Nos llevan a un viaje por su música, por su intención, por su afecto, por su sabiduría, a un encuentro. Por eso va a ser medio la temática de estos tiempos, los encuentros. Y hoy tenemos aquí a un dúo que justo se encontraron, felizmente, para alegría de muchos de los que los queremos, de todos los que los queremos. Él toca el acordeón, es un artista admirado y querido por todo el ambiente, no solo chamamecero, de la música popular en general. Y ella también, una divina, una amiga que trabaja muy bien, una mujer muy seria en sus compromisos, en su proyecto, en su emprendimiento. Y qué bueno que la gente buena se sume, se junte, porque eso potencia. Se multiplica, se suma y se restan las cosas que por ahí hacen imposible concretar los proyectos, que son tan difíciles. Por eso valoramos tanto que se tomen el tiempo de venir hasta el canal a grabar con nosotros, a compartir una charla íntima, pero que a la vez es muy profesional, porque ustedes merecen lo mejor. Y también la dignidad de nuestra música que está en juego aquí y que se expone en ellos de una manera superlativa. Le damos la bienvenida primero a la dama Carolina Rojas y a Javier Acevedo. Muy bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, saben de mi afecto, de mi admiración por los dos, así que eso está claro. Vamos a arrancar por... ¿Vos sos nacida en Saladas o te incorporaron ahí? Criada y malcriada en Saladas. Bien. Nací acá en provincia, en Bellavista. Bellavista, provincia de Buenos Aires. Porque hay un Bellavista en Corrientes, claro. También entendemos eso. Pero bueno, tenía 6 meses cuando mis viejos decidieron irse a vivir a formar su familia allá, así que me considero una saladeña más. Bueno, una vez yo, creo que en Santa Rosa, por ahí en un lugar, dije, sí, Carolina Roja, dije yo, que es de la provincia de Buenos Aires. No, me dijo, no, es de Salada. Ella también dijo, bueno. Claro, sí, ya me adoptaron. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, vos también sos bonaerense, Javier. Yo soy bonaerense, soy nacido en Tigre. En Tigre. Precisamente. Mira. Sí, mi mamá era de Yapeyú. Y bueno, yo nací acá, en bonaerense, en el partido de Tigre. Que sí. Es donde vivo actualmente. Sí, qué lindo lugar para vivir. Lindo es lugar. Un lugar muy lindo. Y bueno, y es una zona medio de acordeonista. Ahí hay mucha gente. Hay varios, lugar. Sí. Y sí. En la zona, ¿no? De Pacheco. La Tigre. Zona norte es mucho, sí. Bueno, yo estudié con Pedro Montenegro, que vivía a 15 cuadras de mi casa. Qué bueno. Que inclusive recuerdo cuando le digo a mi mamá que quería estudiar el acordeón, en un programa de radio ahí de barrio, pasan un chamamé y escuchamos. Si usted quiere estudiar acordeón, la publicidad de Pedro Montenegro, y me acuerdo hasta hoy, Jorge, 726, en ese momento no se ponía el 4 adelante, 726-0053, el número, me acuerdo aún. El teléfono para llamar. Para llamar. Y me acuerdo cuando uno quiere algo, ¿no? Y me acuerdo que lo llamamos, mi mamá lo llamó y bueno, nos dio una cita para ir para un día sábado y fui una tarde y nada, me dijo que sí, que vaya todo una vez por semana, una cosa así. ¿Cuántos después, años tenía más o menos? Siete. Siete. Después terminaba yendo todas las... Iba domingo a domingo después, ya éramos familia. Entonces salía al colegio y iba directamente. Así bueno, que en la zona norte ahí estaba él que ya alcanza y sobra con él. Ha tenido muy buenos alumnos y claro. Todos son muy respetados por nosotros, pero sin duda Javier Acevedo ha sido el discípulo directo, ¿no? No porque es el que más lejos llegó, sino porque seguramente es el que mejor interpretó el maestro que no solo enseñaba acordeón. No, yo lo veo en tus gestos, en tu forma de moverte, en tu forma de caminar la música, que es tan importante como... Porque ¿cuánto dura tocar? ¿Media hora? Yo aprendí a tomar mate ahí, Jorge. Soy muy ¿viste? Matero y aprendí a tomar mate ahí. ¿Viste? Salía del colegio, iba y me acuerdo que su mamá preparaba mate y arranqué a tomar mate en su casa. O sea que imagínate
el grado de convivencia y de relación que hemos tenido. Bueno, Pedro Montenegro, un correntino de Concepción. Sí, así y es. Y un autor increíble para nosotros, para todos los que estamos en este ambiente. Nini Flores ha sido el exponente más importante que hemos tenido, por lo menos en los últimos 50 años, del instrumento. Totalmente y de la música. Por eso celebramos el Día Nacional del Acordeonista por su natalicio. Hay otros que piensan otras cosas y está muy bien. Pero no peleen con nosotros, organicen sus cosas. Hagan sus conciertos y sumemos todo, total, no hay problema. Pero todos coincidimos en que Nini Flores ha sido. Y Nini con Pedrito también tenían una amistad sí, muy sólida. Totalmente. Y Nini veía en vos también eso del más cercano. Hemos visto conciertos tuyos con él. Sí. De un entendimiento. Supongo que hablaban muy poco de lo que iban a tocar. Sí, bueno, para ese concierto ensayamos nada más que una vez. O sea, una vez con el ensamble y en su casa sí nos hemos juntado un poco más. Pero bueno, sí, en eso sí compartíamos el mismo gusto musical. Y bueno, y él siempre decía que él era se veía muy reflejado en Pedro Montenegro, siempre lo dijo. Si yo te pido que toques algo solo con el acordeón, algo sí, como para decirnos, yo soy esto más o menos, que el que no te conoce dice, ah, mira, es Javier ese. Bueno, puede ser este, que es un tema que identificó mucho la obra de Pedro Montenegro, que se llama Noemí Aída, que es una obra que le dedica a una novia. Y bueno, yo me identifico un poco con eso porque es una composición, la verdad que muy tranquila en cuanto a que no requiere de muchísima digitación ni nada de eso, y la verdad que es una obra que a mí me dice mucho. Es cierto lo que no, es sencillo, pero... Es muy sencillo tiene y... Tiene mucho. Y tiene que ver mucho con su modo de componer cositas como... De dejar esa nota detenida. Ah, sí. Tiene... Sustain. Sí, sí, sí. Era muy particular. Bueno, para que el bloque sea completo vamos a tener que escuchar a la cantora. Y con esto cerramos este bloque. ¿Te parece? ¿Tenés ganas de cantarnos algo? Por supuesto. Escuché que estaban ahí como... Probando algo, ¿no? Probando algo. Una obra muy bonita de Albérico. Sí. Y de Edgar Romero Maciel, dos gigantes de la música popular y sobre todo de Corrientes. Y una obra dedicada a una de las ciudades, uno de los pueblos más alejados de la capital. Sí. ¿No? Es Sauce. Sauce. Un lugar muy bonito que tiene justamente eso, ¿no? Tiene su encanto. Sí, ¿no? Sí, sí. Llegar ahí...
y paisaje. Están haciendo cosas muy lindas últimamente desde la cultura también, así que estamos esperando para marzo, creo que van a hacer un festival todos los años, un festival que tenga que ver con esa región. Sí. Así que, bueno, ¿cuáles? Yo los percibo. Claro cantar que dice el manso arroyo que alegre pasa, sauce que en las orillas sus cabelleras llorando baña, monte de espinillar, aroma en la noche larga, monte arroyo de aroma, ya allá en la loma mi sauce está. Guarda el eco de tus campanas, graves son, que acompaña mi eterno andar. Retornar es el sueño que alienta en mí, y si un día así es tu traza, breve pero si acaso no haya en cariño otra más larga, quiero en ti descansar, cuando se apague mi ansias, porque no haya corrientes como la gente de tu lugar, mi cantar. Que acompaña a mi